quiero que abramos nuestra palabra en Juan 1. También la vas a poder ver en la pantalla. Yo estaré leyendo la Nueva Traducción Viviente. Recordamos que esta es la revelación de Dios. Esto es lo que Dios dice sobre sí mismo. La palabra es inefable, infalible, inerrante, capaz de penetrar hasta partir el alma. Por tanto, lo que vamos a hacer ahora es leer la palabra. Es lo más importante que vamos a hacer. Esto es lo más importante que vamos a hacer. Esta es la palabra de Dios. La palabra de Dios no solo viene de Dios, sino que es sobre Dios. Y en este texto que vamos a ver, es Dios revelándose a sí mismo muy claramente. Esta es la revelación del Dios trino sobre sí mismo y sobre Cristo. Juan 1, 1 al 18. En el principio, la palabra ya existía. La palabra estaba con Dios. Y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz, a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y los recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico, como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, gloria del único Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí que es muy superior a mí porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia, todos hemos recibido una bendición inmerecida tras otra. Pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero el amor inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Este es un texto sumamente rico y es un regalo especial de Dios para su iglesia. Es un texto que Dios ha utilizado, ha sido clave para combatir graves herejías a lo largo de la historia de la iglesia. Especialmente una herejía llamada el arianismo. El arianismo lo que presentaba era que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, había sido creado por el Padre. Este texto fue clave en ese tiempo, en el siglo IV, para combatir esto. Y aunque nosotros vamos a ver la palabra, nosotros también nos vamos a ayudar de hombres del pasado, especialmente de ese tiempo en el pasado, para nuestro estudio de este texto. Aunque leímos una porción extensa y bien profunda, hoy no vamos a hacer un estudio exhaustivo, así que no vamos a durar 4 horas viendo esto. Pero sí quería que leyéramos los primeros 18 versículos de Juan, porque es una probada del contexto de Juan. Esto es lo que se llama el prólogo de Juan, lo que la gente le dice el prólogo de Juan. Esto nos da, es como un aperitivo teológico. Y al probar estos primeros 18 versos, nosotros nos damos cuenta de qué quiere Juan con este libro. Parte de esto también es
En Juan 20:31 vemos que Juan nos da la tesis del libro. ¿De qué se trata el libro? Y vamos ahí y vemos que Juan dice: estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. El propósito de Juan en todo su libro es que nosotros entendamos quién es Jesús, que Jesús es el Mesías, el prometido, el Hijo de Dios, y que nosotros creamos en Él, y que por medio de nuestra creencia en Él nosotros tengamos vida. El propósito es mostrar la supremacía de Cristo y su divinidad. Teniendo una probada de qué quiere Juan con este libro, qué quiere Juan con estos primeros 18 versos, vamos a ver tres puntos. El primer punto es la palabra en el principio. El segundo punto es la encarnación del Hijo. Y el tercer punto es la gloria de la revelación. Así que vamos a ver la palabra en el principio. Si a alguno de ustedes le pareció familiar que el libro iniciara con "en el principio", tiene toda la razón. En el principio la palabra ya existía. Eso alude claramente a Génesis 1:1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Estos son dos recuentos de un mismo tiempo. Tanto Juan como Moisés hablan sobre una misma persona en un mismo tiempo. Y esto nos expresa una realidad teológica que está muy clara. Y es que la obra de Dios y la existencia de Dios y su ser son indivisibles e inseparables. Juan está muy familiarizado con el Antiguo Testamento, al igual que los judíos de su época. Y Juan no pudo haber inventado estas palabras. Juan no se pudo haber inventado esto. Estas son palabras demasiado profundas. Y la trascendencia de esto es la misma que la trascendencia de las palabras de Moisés al decir: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La similitud de sus mensajes tenía un propósito. Como hemos visto en parte, uno de los retos del libro de Juan es la rica herencia que tiene con el Antiguo Testamento. Una de las cosas que vemos en el Antiguo Testamento es que Dios crea y dirige por su palabra. Él se revela a sí mismo por su palabra, y Él rescata y libra por su palabra. Entonces, vamos a ver eso otra vez. Él crea y dirige por su palabra, Él se revela a sí mismo por su palabra, y Él rescata y libra por su palabra. El teólogo D.A. Carson dice que la palabra en el Antiguo Testamento es su poderosa autoexpresión para crear, revelarse y salvar. Y llamarle la palabra es muy apropiado. Llamarle al Hijo la palabra es muy apropiado, ya que la persona del Hijo de Dios es la última y la más significativa de todas las revelaciones de Dios. Por eso se llama la palabra a Cristo. En el original, la palabra que se usa es logos. Nosotros tenemos algo de eso en español. Nuestra terminación logía viene de logos. Nosotros hablamos de biología, de teología, de arqueología, y eso es lo que se dice de el conocimiento, lo que se expresa, la revelación sobre algo. En este caso, Cristo es el logos de Dios. Cristo es la palabra. Él es el logos del Dios trino. Él es la revelación, lo que se expresa, el conocimiento de. Pero lo que se dice de la palabra, lo que se dice de la palabra y con las palabras que se dice es sumamente vital. Entonces, es muy importante. Hermanos, esta es la raíz del cristianismo. La divinidad de Cristo es la raíz del cristianismo. Desde la eternidad, ya el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, Él era. El Hijo no fue creado y el Hijo no estaba. El Hijo estaba en comunidad con el Padre. El Hijo era Dios. Cristo ha sido Dios desde siempre. Un teólogo del pasado, Agustín, dice que estos primeros 5 versículos de Juan deberían ser escritos en oro. La trascendencia de esto es increíble. Mira, la palabra era alguien. No es un concepto, no es una fuerza, ni una esencia intangible. Y fue por medio de Él que Dios creó.
Nosotros vemos que la vida emana de Él. Y eso significa que eso es trascendente para ti y para mí ahora mismo. Eso es trascendente para todo el que está vivo. Nosotros vemos que la vida emana del Hijo. Si hay algo que nosotros podemos celebrar hoy, absolutamente todos los que estamos aquí, es que estamos vivos. Y nosotros estamos vivos porque Él dio vida y porque Él mantiene vida. Tu vida, el universo, las leyes de la física, el aire, todo depende de la palabra, todo depende del Logos, del Hijo. Eso hace que nadie pueda ignorarlo. Nadie puede ignorar al Hijo. Porque toda vida, todo el que está vivo, depende del Hijo. Más que vida física, más que respirar, Él es vida espiritual. La verdad, y Él es la luz. Él es vida y luz. Pudiéramos vivir en oscuridad, pero Él nos ha mostrado el camino. Se le llama también la luz. Al Hijo también se le llama la luz. Y no solo esto, sino que su luz es una luz perpetua y no se puede apagar. Este es el Hijo de Dios. Esa es la revelación de Dios. Este es Dios mismo. Desde el siglo IV, como decíamos, la iglesia fiel ha recitado un credo que se deriva de la Biblia. Y a mí me gustaría que lo compartamos hoy. La parte que habla sobre Cristo, de ese credo, dice: creo en un solo Señor, Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho. Luego de esto, Juan nos habla sobre otro Juan, Juan el Bautista. Y hoy nosotros no nos vamos a detener en el personaje de Juan el Bautista, pero solo vamos a decir que su misión era preparar el camino. Preparar el camino para la luz. Solo se nos dice que Juan el Bautista, él no era la luz, él mismo no era la luz. Su propósito es preparar el camino para la luz. Pero lo que sigue introduce una de las más gloriosas y asombrosas oraciones de toda la Biblia. Fíjate en estas palabras: aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, quien da luz a todos, no quien daba, quien da luz a todos, venía al mundo. El que sustenta al mundo vino al mundo. El que creó todo y conoce todo y tiene todo el poder, Él vino al mundo que Él creó. El Dios que creó todo el universo, que nos dio vida y que preserva nuestra vida y preserva todo, Él vino. Pero tú no lo reconociste. Pero tú y yo le rechazamos. Él nos creó y nos sostiene. Y nosotros nos rebelamos. Dios nos creó a su imagen, a su semejanza. Y por nuestra envidia, la muerte entró al mundo. Y ahí comenzó la muerte, ahí comenzó la corrupción, ahí comenzó el pecado. Pero, y gracias a Dios por los pero a todos los que creyeron en Él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Gloria a Dios por los pero. Gloria a Dios. Y aquí está la raíz de la encarnación. Este es el centro de la misión del Hijo. La celebración de la Navidad. Esto es lo que nosotros celebramos. Que como un santo de la iglesia primitiva escribió, que Él se haya hecho como nosotros, para que Él nos trajese a ser como Él mismo es. Escucha lo que otro santo,
de la iglesia primitiva dijo, Atanasio escribía, fue nuestro lamentable caso que causó que la palabra viniese. Nuestra transgresión llamó a su amor por nosotros, para que Él de manera apresurada nos ayudase y apareciese entre nosotros. Fuimos nosotros la causa de su encarnación, y por nuestra salvación, en su gran amor, Él nació y se manifestó de forma humana. Y gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Habiendo visto esto, pasemos a nuestro segundo punto, la encarnación del Hijo. Volvemos al texto. En el texto dice, entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad. Y hemos visto su gloria, gloria del único Hijo del Padre. Llegamos al cómo, llegamos al medio que Dios utilizó para cumplir su plan de redención. Todo el que crea en Él y reciba, Él le dio el derecho de llegar a ser Hijo. Recordamos que el Hijo es la palabra, Él es la expresión del Padre, Él es la expresión de Dios. Él es el epítome de la revelación divina. El Hijo de Dios se hace hombre para que los hombres sean hijos de Dios. Este texto trae en nuestra mente muchas preguntas y nosotros no tenemos todas las respuestas. Nosotros desconocemos muchas cosas. La verdad es que la Biblia es completamente verdadera, pero no toda la verdad está en la Biblia. Dios ha puesto la Biblia y en la Biblia está todo lo que nosotros necesitamos. Todo lo que necesitamos para creer en Él. Ahora, preguntas como, ¿cómo se encarnó Dios en un hombre? No sabemos. No tenemos idea. La palabra no nos los dice. Pero nosotros sí tenemos esto. Nosotros vemos que la palabra se hizo hombre. Y gloria a Dios por eso. Eso es digno de celebrar. Esa es nuestra celebración. Gloria a Dios que pasó. No entendemos la divinidad de Dios. Nosotros no entendemos su gracia. Nosotros somos falibles. Y nuestra respuesta a eso es humildad. Humildad, yo no entiendo, yo no sé. Nosotros no entendemos muchas cosas, pero nosotros podemos celebrar esto. Nosotros podemos celebrar que Dios se hizo hombre. Dios se hizo hombre. Un hombre no se hizo Dios. Es que un hombre no se hizo Dios. Dios se hizo hombre. Un ser creado por uno mayor no vino a darnos perdón con Dios, no. Es que el Dios que lo creó todo, el Dios que te creó a ti, que te dio vida a ti, que te da vida a ti ahora mismo, Él se hizo como nosotros para darnos perdón. Tú le ofendiste a Él y Él es bueno. Y nosotros celebramos su bondad. Nosotros podemos celebrar su bondad ahora mismo, aún sin saber muchísimas cosas que no sabemos. Dios se hizo hombre. Déjame compartirte lo que escribió Gregorio de Nacianzo, otro escritor de la iglesia primitiva. Él dice, Él siguió siendo quien Él era. Y lo que no era, asumió. Él vino por una razón. Y esa razón es tu salvación. La tuya, que le insultaste y le despreciaste. Por esa misma razón, Él fue llevado en un vientre y desde ahí hizo saltar de gozo a un profeta que no había nacido aún. Él fue cubierto en un manto como un bebé y en la resurrección removió el manto de la tumba. Él fue colocado en un pesebre, pero fue exaltado por ángeles. Como hombre, Él fue bautizado, pero Él absolvía los pecados como Dios. Él no necesitaba ser purificado. Como hombre, Él fue probado, pero como Dios fue victorioso. Él oró y Él mismo es quien escucha las oraciones. Él lloró y Él mismo pone fin a las lágrimas.
como ovejo fue llevado al matadero. Pero es Él quien pastorea al mundo entero. Él muere, pero es Él que vivifica. Y por la muerte destruyó a la muerte. Esta porción no es solo el centro de la Navidad. No es solo lo que estamos celebrando ahora. Está el centro de la vida. Dios se hizo hombre para salvar a los que le ofendieron. Esa es la oración más monumental que nosotros pudiéramos decir, lo más humillante que nosotros pudiéramos ver. Es lo más misericordioso del universo. Este es el centro de la vida. Dios se revela a nosotros para en su gloria salvarnos. Volviendo al Antiguo Testamento, vamos a Génesis. El pecado y la muerte han sido el señor de toda la humanidad durante toda la historia, después del pecado. Pero fíjate cómo Cristo viene y Él se llama a sí mismo la vida. La palabra le dio vida a todo lo creado, dice Juan. Y su vida trajo luz a todo. La vida que nosotros todos buscamos, que toda la humanidad ha buscado, se encuentra en la vida. La vida se encuentra en la vida, en el Hijo, Jesús. La muerte es más grande. La muerte es la más grande consecuencia de toda la historia. Cuando no había pecado, no había muerte. Pero Cristo nos dice, ahora que sí la hay, yo soy la vida. Y déjame decirte otra cosa por la cual celebrar. Habrá un día en el cual no habrá muerte. Habrá un día en el cual no habrá enfermedad, ni engaño, ni pecado. Piensa en el reino de Cristo. Es un reino de vida, es la vida, Él es la luz. No habrá ni muerte ni oscuridad. Piensa en la cosa que nosotros tememos como humanos. Oscuridad, muerte, Él es todo lo contrario. Todo lo contrario, Él es la vida y la luz. Eso celebramos hoy. Tú y yo que hemos creído en Él, celebramos eso hoy. Que habrá un día en el cual su reino traerá luz y vida perpetua, para siempre. Eso nosotros celebramos hoy. Y todo eso es posible porque Él nació. Porque Dios se hizo hombre. Él vino a vivir entre nosotros para traer vida. Y el significado de que Él vino a vivir, que Él habitó entre nosotros, es uno muy, en el original está muy ligado con el tabernáculo. Se pudiera traducir como que Él tabernaculó entre nosotros. Eso no es una palabra, pero vamos a decirlo así. Un tabernáculo era un santuario móvil en el Antiguo Testamento. Era la tienda de encuentro donde moraba Dios. Era el lugar donde la presencia de Dios habitaba en la tierra. Ahora traslada eso a la persona de Cristo. Y esto era otro cumplimiento de una promesa de Dios. En Génesis 17, Dios le promete a Abraham que Él estará con su pueblo. Nosotros vemos que Cristo es Dios habitando entre nosotros. Nosotros cantábamos Emmanuel, Dios con nosotros. En la herencia antiguotestamentaria que tiene este texto, era como decirle al judío, ¿tú te acuerdas de la promesa que Dios le hizo a tu padre Abraham? Este es el cumplimiento. Cristo es Dios habitando entre su pueblo. Dios entre nosotros. El lugar santísimo es Cristo. Dios habitando entre nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese mismo Cristo vino a traer un reino de vida para quien le creía, para quien le cree. Dice el texto, un reino de amor inagotable y de fidelidad. Y déjame recordarte, Él derrotó la muerte en la cruz y trajo consigo un reino de amor y de fidelidad. Eso no es todo lo contrario al mundo pecaminoso en el cual nosotros vivimos hoy. El mismo credo que leíamos anteriormente sigue diciendo,
por nosotros y por nuestra salvación, bajó del cielo. Y por obra del Espíritu Santo, se encarnó de María la Virgen. Y se hizo hombre. Y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato. Padeció y fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras. Y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos. Y su reino no tiene fin. Su reino no tiene fin. Ese reino de vida, de luz, no tiene fin. Por medio del pecado, la muerte venció a la humanidad. Y por medio de una vida sin pecado, la muerte fue vencida por Dios hecho hombre. Tú y yo no pudimos haberlo hecho porque nuestra naturaleza ya estaba corrompida. Pero la palabra sí. La palabra sí. Él era el único. Él no era hecho a la imagen de Dios. Él no era como Dios. Él no era parecido a Dios. Él es Dios. El Hijo es Dios. Porque el Hijo es Dios, porque Cristo es Dios, nuestros pecados pueden ser perdonados. No bastaba con que un buen hombre se sacrificara, o uno casi como Dios, un semidios, no. Un ángel no lo pudo haber hecho tampoco, pero Dios sí. A Él rechazamos, a Él ignoramos, y Él nos da perdón. Él es quien nos da perdón. Solo Él, que es la imagen de Dios, nos puede restaurar, redimir y recrear. Este texto no te hace ver a Cristo de una manera diferente. Cuando tú piensas en el Hijo, ¿qué viene a tu cabeza? ¿Tú piensas en un pacifista con pelo largo, agarrando delicadamente una oveja? ¿O tú ves a la máxima revelación de Dios, el Todopoderoso, el Creador y Sustentador de todo, que derrotó la muerte por ti y que te ofrece reconciliación por la eternidad? La Navidad se vuelve un tiempo muy diferente cuando conmemoramos la entrada triunfal del Rey de Reyes. No es solo un pesebre, no es solo un bebé, no es solo un nacimiento y una delicada imagen de un niño. Eso sí, eso es cierto. Pero es que Dios se hizo hombre y Él vino a rescatar. Él es un guerrero. Él vino a rescatar los que le rechazamos. Y Él también es nuestro libertador. Él es el Rey de los cielos. Él es justo y misericordioso. Él es Señor de todas las cosas. Ese es nuestro Mesías. Él es el que esperamos. El glorioso Hijo de Dios, como un guerrero poderoso, destruyó la muerte y nos salvó. Y déjame decirte que eso no es todo lo que se celebra en diciembre. Esto es para celebrarlo todos los días. Eso no es solo para diciembre. Todos los años, en todo momento, cada segundo. Para concluir, yo quiero que veamos la gloria de su revelación, más brevemente. Habiendo visto que Cristo es la más grande y la más importante de todas las revelaciones de Dios, yo quiero que volvamos al Antiguo Testamento por un momento. Especialmente a la persona de Moisés, quien Juan menciona varias veces. Moisés es el líder de Israel, puesto ahí por Dios. Y él muy inocentemente, en Éxodo 33, le pide a Dios: te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Y el Señor le responde: yo haré pasar delante de ti, toda mi bondad
y delante de ti proclamaré mi nombre, Yahweh, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. El Señor siguió diciendo: párate cerca de mí, sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré la mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Moisés no podía aguantar la presencia de Dios. Moisés no podía ver la gloriosa, el lleno de la gloria de Dios. Él no podía. Hemos visto que nadie puede ver a Dios y vivir. Fíjate en lo que Dios le responde a Moisés y cómo se lo responde. La gloriosa presencia de Dios es su bondad y su nombre. La presencia de Dios es Yahweh. Él dice, ese es el nombre propio de Dios. Eso significa yo soy el que soy. Esa es parte de la gloria de Dios, ser quien Él es. Su persona está directamente ligada a la misericordia y a su soberanía a salvar a quien Él quiera, a quien Él quiera. Pero Él es demasiado santo, demasiado puro para ser visto por Moisés. Por Moisés, no por ti, por mí, por Moisés. Sin embargo, Dios le revela una parte de sí mismo a Moisés, su espalda. Eso es en sentido figurativo. Esta es otra muestra de Dios revelándose a sí mismo y Dios hablando sobre sí mismo. Dios nos dice que Él es bondadoso y que Él es quien Él es. Él tiene misericordia y compasión de quien Él quiera. Y que Moisés no tiene capacidad de mirarlo directamente. Su gloria es demasiado grande. Nadie puede verle y seguir con vida. No su rostro. No podemos ver su rostro. Moisés no podía ver la llenura de su gloria. Ahora Juan, volvemos a Juan, y Juan dice: porque la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, y nosotros vimos su gloria. Moisés pidió ver la gloria de Dios y Dios le mostró su espalda. Pero nosotros hemos visto la llenura de su gloria. La gloria de Dios en la revelación del Hijo. Cristo es la compasión, el amor inagotable, la fidelidad de Dios, la misericordia, y nosotros lo hemos visto, está enfrente de nosotros. La gloria de Dios es Cristo, y a través de Cristo Dios se da a conocer. Esto es lo que nosotros celebramos hoy. Esta es nuestra Navidad, que Dios se da a conocer a través de Cristo. En Lucas 2, Simeón, un personaje muy, muy interesante. Simeón es un hombre viejo a quien Dios promete que él no se va a morir hasta que no vea al Mesías. Simeón, sujetando a Cristo, sujetando a Jesús, dice: he visto tu salvación, la que preparaste para toda la gente. Él es una luz para revelar a Dios a las naciones. Y es la gloria de tu pueblo Israel. Cristo es la gloria de su pueblo. Recordamos lo que dice Juan 20:31. Estas cosas se escribieron para que ustedes continúen creyendo que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer en Él tengan vida por el poder de su nombre. Finalmente, este texto requiere una respuesta. Dios se hizo hombre, y una respuesta pasiva o una no respuesta no es aceptable. Si ya tú has creído en el Mesías, si ya tú has creído en el Hijo, en la palabra, tu respuesta es agradecer, es celebrar, es vivirlo. Vive en el gozo de conocer al Hijo. No hay otra forma de que tú puedas vivir. Ahora, si tú no lo has creído todavía,
Si tú todavía no has visto eso, este texto te dice: Dios se hizo hombre por ti. Fue por ti. Dios se hizo hombre, el creador y sustentador, el mismo que te dio vida, el mismo que te preserva ahora mismo. Tú todavía estás respirando. Es por Él. Él te da vida porque Él es bueno. Tú le ofendiste. Y porque Él quiere que tú vivas, por el poder de su nombre, Él vino. Él quiere que tú vivas ahora y vivas por la eternidad. Una Navidad secular, eso es una incongruencia. Es un contrasentido. No tiene sentido. No se puede celebrar la Navidad, el nacimiento, sin celebrar el nacimiento del Salvador. Una Navidad sin Dios es tan vacía como una vida sin Dios. No hace sentido. Tú puedes decidir ignorarlo. Pero eso no significa que todas las cosas no se traten de Él. La gente celebra la felicidad. Y en Él nosotros celebramos la raíz de todo gozo. La gente celebra los regalos. Y en Él nosotros celebramos el regalo más grande, el regalo de la salvación. La gente celebra la vida. Y en Él nosotros celebramos que la vida misma vino y nos dio vida. A diferencia del mundo, nosotros celebramos esto en todo tiempo. Todos los días del año, en cualquier situación y por el resto de la eternidad. Nosotros celebramos que Dios se hizo hombre y que nos dio su perdón. Hoy y por siempre, que hemos visto la gloria en Dios hecho hombre. Eso sí es algo digno de celebrar. Esta es una producción que llega hasta ustedes gracias a los aportes de individuos y empresas comprometidos con la defensa de la fe. Para más información, preguntas y comentarios, visite nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. En esta página encontrará información sobre la producción de este y otros recursos que ponemos a su disposición, como también las formas en las que usted puede contribuir con la producción de programas como estos. Les invitamos nuevamente a visitar nuestra página de internet www.integridadysabiduría.org. Será hasta la próxima, cuando nos reencontremos en su palabra.